¿Cómo están amigos, amigas de País Lobo? Buenas tardes. Nos trasladamos, hace un par de minutos atrás estuvimos en Franque y ahora nos encontramos en el sector oriente de nuestra ciudad, centro oriente, específicamente en René Soriano con César Ercilla aproximadamente, donde se encuentra el Club Deportivo Olimpia. Y en este momento nos encontramos en el polideportivo, lo que es el gimnasio del Club Olimpia. ¿Y por qué estamos acá? Porque estamos viendo el desarrollo de un taller de fútbol. Un taller de fútbol que corresponde a un taller deportivo organizado y donde participan alumnos del Colegio Antillanca de Osorno. En este momento están desarrollando un trabajo de estaciones, es decir, en parejas están trabajando por distintas estaciones de fútbol donde están viendo control, están viendo pases, están viendo pegarle con el pie derecho, pegarle con el pie izquierdo. Mientras reciben las instrucciones del profesor, los alumnos de distintas edades y de distintos cursos están aquí trabajando. Cada 3 minutos suena el silbato y viene el cambio de estación. El deporte, no solamente en el fútbol, es una pichanga, es un partido de un recreo, sino que también hay que enseñar principios, hay que enseñar conducta, hay que enseñar también el hecho de la parte psicomotriz, el trabajo grupal, el trabajo en parejas, el trabajo en equipo, porque el fútbol es un deporte que es participativo, que no es individual, que es en grupo, por lo cual tienen que trabajar de una forma adecuada. Y es por eso que también se desarrolla este taller de fútbol acá en el polideportivo del Club Olimpia, organizado y es para alumnos del Colegio Antillanca de Osorno. Vamos a conversar con el profe. Profesor. Vamos a conversar con el profe para que nos comente un poco de esta actividad mientras está haciendo su labor de profesor. ¿Cómo está, profesor, su nombre? Muy bien, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Saldías. Felipe, este taller de fútbol aquí que se está desarrollando en el polideportivo va de la mano, obviamente, con todo lo que es la pedagogía para estos chicos que son alumnos del Colegio Antillanca. Sí, mira, acá tenemos, como dices, estudiantes del Colegio Antillanca, de básicamente desde quinto a octavo básico, ya que este es un taller extracurricular que es fuera del horario de clases. Acá los estudiantes vienen de forma voluntaria, ya no es un taller que sea de carácter obligatorio, es voluntario quienes quieran participar, ya, y se realiza acá en las dependencias del Club Olimpia, como se menciona. Cuando tú te refieres que no es obligatorio es porque no hay una nota de por medio, pero claramente los chicos, mientras haya deporte, mientras haya una pelota por ahí, vienen con entusiasmo a participar de esta actividad. Sí, mira, como mencioné anteriormente, es de carácter voluntario, no existe calificación acá, es solamente la motivación y las ganas de ellos. De hecho, ellos tenemos alrededor de grupitos entre 10 a 14 alumnos que vienen constantemente. Ya, en ocasiones no pueden asistir, ya sea por X motivo, pero haya lluvia, truenos o tormenta, ellos están y vienen motivados a practicar, que es lo que más les gusta, que el fútbol. Correcto, en este momento veo que hay 9 alumnos, al parecer, Sí, que están haciendo, trabajando en parejas con distintas estaciones o distintos módulos, distintas técnicas del fútbol. Sí, hoy día tuvimos una asistencia de 9 estudiantes que pudieron venir el día de hoy. Están trabajando en pareja, como se ve, como se observa. Están trabajando lo que es el recepción y entrega de pases. Hay estudiantes que están trabajando forma trabajo de resistencia, conducción de balón. Así que aquí hacemos de todo acá, más que nada. El Colegio Antillanca se caracteriza por tener una pluriculturalidad, por ser mixto, por tener distintas actividades, no solamente la parte académica, clases, ¿verdad?, como tal, sino que tienen talleres de cine, talleres de gastronomía, talleres de voleibol, talleres de fútbol. O sea, hay un sinfín de oportunidades y de opciones para que los chicos se mantengan entretenidos en el colegio, por decirlo de alguna forma. Sí, mira, acá se observa muy bien lo que es el deporte. Mi fuerte es el deporte, pero como se menciona, acá tenemos talleres de amplias variedades para los estudiantes que obviamente no les llama mucho la atención el deporte. Tenemos el taller de cocina, el taller de manualidades donde ellos pueden expresar a través del arte, el taller de música también, taller de literatura donde los estudiantes salen aprovechando el clima que vamos a tener ahora un poquito mejor. Ellos pueden salir a escribir en parques, a escribir lo que sienten.
Como dices, el colegio Antillanca no solamente se centra en lo que es deporte como tal, sino que tratamos de buscar una amplia variedad de talleres para que ellos también vayan descubriendo lo que les interesa a la larga. ¿Qué te dicen los apoderados en cuanto a este taller? Porque tú tienes, obviamente, me imagino, el contacto directo con cada uno de los apoderados de estos chicos que están haciendo este ¿Sí? taller. Sí, mira, lo primero es confirmar la asistencia. Yo trato de confirmar la asistencia el día anterior o a más tardar los días miércoles con los apoderados. Ya porque acá los estudiantes que están acá en el colegio, si bien el colegio los trae para acá, para el recinto del Club Olimpia, Mira, eso que es importante también, ¿eh? Tienen transporte. Posterior a eso, ellos, cada uno por su cuenta, se debe movilizar, ya sea por sus propios medios o en ocasiones vienen los mismos apoderados a retirarlos acá al colegio. Entonces tenemos igual un compromiso constante con los apoderados de estar comunicados más que nada, ya que eso es lo importante para que ver cómo se trasladan los niños, que asistan, que un monitoreo constante también con ellos. Y es súper importante la comunicación con nuestros apoderados en ese sentido. Qué bueno, se nota que es una familia, el Colegio Antillanca, que participa activamente de toda la actividad. No, nosotros hemos estado en reiteradas oportunidades en distintos tipos de actos y siempre está la comunidad, siempre están los apoderados en conjunto, los alumnos también, los profesores, la dirección, obviamente, todo trabajando por el bienestar de los chicos. Y un día miércoles jugar a la pelota, tener este taller, después 2 días de clase, después vienen 2 días, es una recarga de energía. Sí, para ellos es muy gratificante venir al taller acá. En ocasiones cuando ya el clima, como repetidamente, se haga un poquito más llevadero, podemos utilizar las inmediaciones de afuera también, jugar al aire libre. Eso es lo que nos favorece igual este gran convenio que tenemos con el Club Olimpia, que nosotros podemos utilizarlo de manera gratuita, que eso es súper importante y nosotros igual estamos súper agradecidos de la administración de acá del Club Olimpia, aparte de utilizarlo en otras actividades. Ya no solamente este espacio está enfocado a lo que es el fútbol como tal, sino que otras actividades deportivas que hemos tenido anteriormente, como clínicas de básquetbol o campeonatos de judo, este recinto está disponible para lo que es la participación de la comunidad escolar del Colegio Antillanca. Qué bueno, muchas gracias, profesora. Bueno, muchas Es gracias. súper bueno, ese convenio que tienen con el Club Olimpia, entonces, porque así los chicos participan, se recrean. Mira, pasaron más de 3 minutos, ¿ah? Así que se estaban pasando un poco de la raya con el cambio, entonces ahora ya hicieron el cambio, porque son una, dos, tres, cuatro, son 5 estaciones, entonces van a ir rotando de a dos en dos para intentar, ¿verdad?, que cada dupla pase por todos los. Por todas las estaciones. Entonces, de esta forma, tienen conceptos de fútbol también, no solamente vienen a jugar a la pelota, como se dice comúnmente, sino que tienen conceptos de fútbol, tienen técnicas también, y el profesor está obviamente ahí dirigiendo, corrigiendo los errores. Yo llevo un par de minutos así antes de que comience el taller, y ahí le decía, mira, esto se hace así. El profesor enseña primero la técnica, la jugada que tiene que hacer, y posteriormente a eso, los chicos practican este trabajo. La verdad que es una actividad bastante lúdica, bastante entretenida, de aprendizaje, de compañerismo. Y es básicamente lo que caracteriza desde las bases, desde los cimientos, desde siempre al Colegio Antillanca, un colegio que es reconocido por los apoderados, que están muy contentos con el establecimiento y así lo hacen, lo dicen ustedes también en los comentarios, están pendientes de las actividades. Los chicos también y las chicas también están felices de estar en este establecimiento. Y nosotros siempre estamos invitados a cubrir sus actividades, porque la verdad es que creemos que es un tremendo proyecto educativo y hacen las cosas bastante, bastante bien. Nos hemos encontrado en la calle, me han parado a mí en la calle personalmente, personas adultas que me dicen, yo estudié en el Colegio Antillanca y es súper buen colegio, lo recomiendo, que se bla, bla. Entonces la verdad que se siente ese cariño. Y en la jornada del día de hoy estamos acá en el polideportivo del Club Olimpia, porque están desarrollando este taller de fútbol donde los chicos están aprendiendo principios del fútbol, técnicas del fútbol, tácticas del fútbol. Y en la jornada del día de hoy justo nos tocó que están haciendo este trabajo con estaciones. Mira, van corriendo uno a uno y voy a conversar con uno de los chicos para. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Joaquín. Joaquín, oye, ¿qué te parece este taller de fútbol que hace el Colegio Antillano? Me parece un poco interesante ya que podemos disfrutar de fútbol como taller y al cual es extra programático, con el cual podemos entrenar
y de vez en cuando hacemos unos partidos de copa. ¿Y juegan partido entre ustedes o invitan de repente a algún colegio? No, como entre nosotros. Ya. Hay una copa así, una copa antillanca, en la cual se invitan a varios colegios. Ya. Y ahí ustedes tienen que marcar la presencia. Sí, pues marcar los entrenamientos que hemos estado haciendo en el taller también. Perfecto. Y ahí podemos entrar a otro campeonato. Perfecto. ¿De qué curso eres? Soy de octavo. ¿Y tiene algún compañero más de octavo aquí o no? Sí, Mateo. ¿El Mateo? A ver, Mateo, ven para acá. Conversemos con el Mateo, hago cambio de balón. ¿Cómo está ahí? Bien. Qué bueno. ¿De octavo así también? Sí. Oye, ¿qué tal ahí jugar con el compañero? Sí, muy bueno, la verdad. ¿Son amigos dentro de la cancha y fuera de la cancha, no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te parece este taller que hace el colegio? Sí, bastante bueno, la verdad. Me gusta venir a jugar aquí con mis compañeros de colegio. ¿Sí? Sí. ¿Y día miércoles, mitad de semana, es como un descanso para el estudio? Sí. ¿Sí? ¿Llegas con más energía mañana o más cansado? Más cansado, la verdad. Pero con ganas igual. Con ganas. Maravilloso, fantástico. Te lo agradezco, muchas gracias. Bueno. Ahí conversando entonces con Mateo también, alumnos del octavo básico del Colegio Antillanca Osorno, que están en este taller. Quiero conversar con el más chiquitito que está por allá. A ver, vamos a ver si podemos conversar con el más pequeñito para que nos comente, entonces, para que nos digan en qué curso está y poder, a ver. Venga para acá, ven para acá. Eso. ¿Cómo te llamas? Matías. Matías, ¿cuántos años tienes? 10. ¿De qué curso? Quinto B. De quinto B, de quinto A. Ven para acá, porque van a pasar corriendo. Acércate un poquito más para acá. Oye, cuéntame, ¿qué te parece este taller? Genial, porque puedes entrenar con algunos amigos y si te gusta el fútbol, también puedes practicar y jugar o reírte. A veces cuentan chistes o cosas así. Oye, ¿y te va bien en el colegio? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta más, jugar a la pelota o el colegio? ¿O las dos cosas? Jugar a la pelota. Oye, ¿qué te dicen los papás en la casa? ¿De qué? De este taller. ¿Qué les gusta que tú vengas o no? Sí. ¿Sí? Sí, ellos no tienen problema. Eso. Oye, ¿y te vienen en el bus del colegio? ¿Eh? ¿Te vienen en el bus del colegio para acá o te vienen a dejar? Me vienen a dejar. ¿Te vienen a dejar? Sí, el tío. ¿El tío te viene a dejar? Maravilloso. Muchas gracias. Ya, vaya a jugar nomás. Ahí está. Uno de los más chiquititos también, entonces, que están haciendo este taller de fútbol acá en el polideportivo, perdón, del Club Antillanca, este convenio que tienen con el colegio y el Club Antillanca, entonces, para no solamente para este taller, sino que para otras actividades también que hacen durante todo el año escolar. Me despido, me voy ahora a otro punto, porque la verdad que esto está súper entretenido. A lo mejor la pantalla no se nota tanto, pero el ambiente que hay aquí está súper, súper rico. Me voy a quedar aquí un par de minutos viendo también esta actividad. Me despido. Soy Álvaro Torres, Arroyo Bo, de País Lobo Prensa, y les agradezco la sintonía. Y cualquier cosa, ahí, Colegio Antillanca, si tienen alguna duda, matrícula o lo que quieran, consulten ahí en las redes sociales porque están siempre activos. Tienen Facebook e Instagram como Colegio Antillanca Osorno. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, chicos. Chao, chao.